Buenos días. Bienvenidos a todos. Good morning. Good morning. Welcome. Welcome to everyone. Channel 1 and Channel 2 for those who are listening. Canal 1, Canal 2. Channel 1, I believe, is the original language. Channel 2 is the translation. El 1 es en original, el 2 es en español. Se escucha bien en español. Bien, muy buenos días. Voy a dar una rápida bienvenida al relator con una breve presentación. Bienvenida prensa, bienvenidos medios de comunicación. Estamos aquí en la Organización Mundial del Turismo, una agencia especializada de las Naciones Unidas. Somos una de las agencias más jóvenes del sistema. Nos estrenamos en 2003. Estamos aquí para acoger y para facilitar una conferencia de prensa para nuestros colegas de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra. Han venido a una misión de investigación durante 2 semanas. Se han reunido con varias autoridades y, como resultado de dichas reuniones, ha preparado un informe final acerca de su visita. El relator especial de Naciones Unidas para la Pobreza y Derechos Humanos está aquí a mi lado. Es el señor Philip Alston, y es un gusto darle la bienvenida a él y a su delegación a la Organización Mundial del Turismo. Él ahora hará uso de la palabra para presentar su informe y contestar a cualquier pregunta que tengan. Gracias. Antes que nada, quiero manifestar que estoy muy agradecido al gobierno de España por la oportunidad de hacer esta visita de 2 semanas en las 6 regiones autónomas a las que he viajado. Yo me he centrado en la cuestión de la pobreza en España. No estoy aquí para evaluar toda la situación económica, política y social. Lo que he venido a hacer es ver cómo viven las personas que tienen bajos ingresos. A mí me queda claro ahora que hay 2 Españas muy distintas. Yo he estado aquí de visita muchas veces. Yo he sido testigo de la diversidad cultural, esa prosperidad, esa riqueza de España, pero esta vez he visto el otro rostro de España, una España que es el hogar de un porcentaje muy alto que está viviendo al borde de su Por ello destaco que los niveles de pobreza que existen en España reflejan una opción política. Esa opción política es la que se ha hecho en los últimos 10 años. Basta con contrastar que entre 2007 y 2017 los ingresos del primero por ciento aumentó de 24%, mientras los que estaban por debajo del 90% crecieron un 2%. Los que están en el décil más bajo, en el penúltimo, estaban en peor situación. Al mismo tiempo, el Estado español optó por recaudar un 5% menos en ingresos fiscales, mucho menos que cualquier otro gobierno europeo. En otras palabras, tenía menos fondos para destinar a la protección social. Pero esa es una opción política. También lo es el recorte del impuesto a las empresas, el impuesto a la fortuna de los ricos, y esto contrastado con el fracaso en el momento de aumentar programas de ingresos mínimos y esa tan escasa disponibilidad de tantísimos planes de protección social. España, en los últimos 10 años, decidió que
la mayor parte de su pobreza continua, que se estancara. Hay muchos aspectos para entender la situación en España. Primero, uno se puede fijar en las estadísticas. Las estadísticas son directas y las conoce, me supongo. En el ámbito económico le ha ido muy bien a España. El PIB es muy alto. Hay un alto ingreso per cápita, hay una riqueza general enorme. Ahora, en el ámbito social, eso es distinto. España está en el último lugar, o casi en el último lugar, en relación a muchos de los indicadores clave. La pobreza y la exclusión social, una tasa de 26,1%, o sea, 5% más alto que el promedio de la Unión Europea. Los que abandonan temprano la escuela, la peor tasa de la Unión Europea, el 18% de los españoles abandonan temprano la escuela. En cuanto a la vivienda social, pues esta representa el 2%, mientras que en otros países europeos es de 20 al 30%. El desempleo de los jóvenes se duplicó. Duplicó, rebasó de un factor de dos el promedio de la Unión Europea en calidad, la sexta peor de Europa. El desempleo en general es la tasa, la segunda tasa más alta de Europa, lo mismo en el caso del desempleo femenino. Bueno, al final uno consigue lo que uno paga. Si el Estado español no está invirtiendo en la protección social, pues estas son las estadísticas que se generan. Igual de importante que las cifras, huelga decir, es la realidad, la dimensión cualitativa. Yo he viajado a seis distintas comunidades autónomas. Yo he hablado durante estas visitas con un amplio abanico de personas que viven en la pobreza. Me he reunido con grupos gitanos que viven en basurales. Me he reunido con trabajadores migrantes en el sur que viven en las peores condiciones que yo he visto. Me he reunido con el español de a pie que están luchando desesperadamente contra los desahucios, están buscando dónde vivir. Muchas familias me han relatado el dilema que tienen cuando tienen que escoger o la calefacción o la comida. Para mí, los pobres se pueden desglosar en dos grupos. Creo que es importante hacerlo. Primero, los especialmente vulnerables. Usted sabe quiénes son las personas con discapacidad que tienen muy poca oferta de empleo, muy poco acceso a la vivienda, prestaciones sociales muy limitadas y que tienen una vida muy dura. También la comunidad de gitanos, cuyas condiciones, huelga decir, varían, pero desde luego en algunos de los sitios a los que yo fui, los tratan fatal, como escoria. No reciben servicios, la policía no entra a sus barrios, el gobierno simplemente ya los ha descartado como causa perdida. Ahora, migrantes es un grupo particular. En mi informe abundo en el tema. También menores no acompañados. He aquí un colectivo desesperado que sigue siendo sometido a una prueba genital, o qué ilusión, para poder evaluar su edad. Es un enfoque de la barbarie. Hay trabajadoras domésticas que, la verdad, están en una situación particularmente mala en España. Están por doquier, hay muchísimas, pero muchas de estas trabajadoras o bien están fuera del radar, o sea, pueden ser infrarremuneradas, se les puede exigir muchas horas, se les puede explotar, o si no, tienen papeles, pero según la ley española, pues no gozan de muchos derechos. Y finalmente, las personas que viven en las zonas rurales de la llamada España vaciada, cuya situación
parece no recibir mucha atención de parte del gobierno. Ahora, a mí me han hecho relatos de gran miseria y sinceramente hay que hacer algo de manera concertada para atender su situación. Ahora, el segundo grupo de pobres son colectivos aún más problemáticos que esos colectivos especialmente vulnerables. Me refiero a los españoles ordinarios de bajos ingresos. Es un grupo grande. Hasta cierto punto reciben prestaciones, ya que el servicio de salud español es excelente y digno de envidia. Las personas mayores siguen disfrutando de un buen nivel de pensiones y se las pueden arreglar bastante bien. Ahora, en cuanto a la población restante de este grupo, hay muchísimos españoles cuyo sistema socioeconómico es precario y muy poco ilusionante. En cuanto a la vivienda, se enfrentan a alquileres altos y que están aumentando, y se ha disparado la tasa de desahucios en años recientes. Eso, bueno, no sería tan grave si hubiera vivienda social, pero España no ha invertido en vivienda social, o si no, la ha vendido. Muchas personas me han hablado de las perspectivas de la juventud. Hay las personas mayores que son propietarios de sus casas. La juventud de hoy no tiene la menor oportunidad de ser dueños de sus casas. Y muchos de estos jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres, incluso a edades avanzadas. En cuanto a niños, hay unas disposiciones muy limitadas para el grupo horario de 0 a 3, si uno es muy pobre. Hay una tasa de pobreza infantil de 30%, uno de cada tres niños viven en la pobreza. Hay un sistema de prestaciones para las familias que es patentemente inadecuado. La educación, pues en principio, estupendo, es gratis, es universal. Ahora bien, en la realidad, muchas personas no pueden permitirse los gastos asociados a la educación. Hay un alto grado de segregación en la práctica. Hay escuelas que son casi exclusivamente para familias de bajos ingresos y brindan educación que no es de nivel, con resultados que no son de nivel. El sistema general no está debidamente adaptado al siglo XXI y a las necesidades del mismo. En general, el sistema de educación facilita una situación de muy baja movilidad social en España para los colectivos de bajos ingresos. Si uno nace pobre, uno se queda pobre. La pobreza energética, casi el 10% de la población dice que no puede permitirse calentar la casa y mucho menos poner aire acondicionado. Si todo lo demás falla, uno depende del REMI, el sistema de ingresos mínimos. Y aunque eso, en teoría, está de lo más bien, en la realidad la situación es espantosa. Hay un sistema sumamente complicado que varía sobremanera de una autonomía a la otra. Me refiero aquí a las condiciones impuestas, las cantidades concedidas, 400 euros, tal vez menos, prestaciones no sostenibles. Y finalmente, hay
que tener en cuenta que el género subyace en todo esto. Las mujeres se ven sometidas a altos niveles de violencia de género. Las mujeres son mayormente las cabezas de familia monoparentales y 50% de estas están en riesgo de pobreza y, en general, pues claro, las mujeres ganan menos y les va menos bien en relación a la situación económica. Entonces, ¿cuáles son las soluciones en qué debería estar pensando el gobierno? Mi informe es bastante largo. Pido disculpas. 20 páginas. Y esas 20 páginas no van a estar disponibles en español hasta principios de la semana que viene. Pero bueno, primero, los derechos sociales tienen que ser contemplados como la base de la política gubernamental. Estos derechos están plasmados en la Constitución española, pero no se los toman en serio y la política del gobierno no puede dar por sentado que toda persona que vive en España tiene un derecho a la dignidad básica y a un nivel adecuado de vida. Ese basamento ideológico es esencial si la situación va a cambiar. En segundo lugar, necesitamos un liderazgo nacional, una mejora radical en cuanto a la coordinación para reducir las complicaciones innecesarias de un sistema tan complejo y que va por partes. Tengo entendido que ustedes tienen un gran nivel de descentralización, lo cual es muy importante para las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, pero deben reunirse. En España las condiciones deben ser más parejas. La justicia social tiene que estar mejor distribuida con programas para todos, de manera que no dependa completamente de dónde vive la persona. El gobierno nacional es quien tiene los recursos y es quien puede animar y facilitar una mayor uniformidad de la que se tiene en este momento. Felicito al gobierno por el plan que tiene de explorar un esquema mínimo de ingresos, pero yo en mi informe además identifico una serie de criterios que serían esenciales. El empleo, de muchas maneras, es la clave, pero también es algo muy complejo. En este momento, el contraste entre los que tienen la suerte de contar con un contrato permanente y la precariedad excepcional de los que no los tienen, the government has a number of complex policies. Cuenta con una serie de políticas complejas. Wage levels can be increased to be livable. Y as long as exploitative labor practices, si no se aumentan los salarios mínimos para que se pueda vivir de ellos y hasta que no se eliminen las prácticas de explotación laboral, el empleo va a ser central. It's probably very difficult for the average person to understand. Son otra cuestión fundamental. Es muy difícil que lo entienda el ciudadano promedio. Pero primero que todo, el Estado español recauda mucho menos por impuestos que cualquiera de sus gobiernos homólogos. Eso significa que tiene menos para gastar. It then spends in a manner that is not very progressive, lo gasta de una forma que no es muy progresiva y consigue
una redistribución ínfima. Tenemos que tener en cuenta que la clase media recibe mucho más en prestaciones que los pobres. Y así no debería funcionar el sistema de impuestos. Las tasas fiscales para las empresas se han reducido, pero no se sabe en realidad cuáles son las verdaderas tasas. Y todos los indicios apuntan a que las tasas reales son bajísimas. Pero el gobierno dice que no puede publicar esas estadísticas, y eso sí que es un problema. El pueblo español tiene que saber cuánto están pagando realmente las grandes empresas para poder tenerlo en cuenta en sus debates. Y por último, lo que sí sabemos es que la evasión fiscal está muy generalizada en España y el gobierno tiene que hacer algo mucho más contundente al respecto. Housing is a key area, en último lugar, como todos sabrán, la vivienda es un ámbito clave. Y a todos los sitios donde fui, me enteré de las crisis de vivienda y afecta a personas en todos los niveles de ingresos, menos los ricos. Existe el derecho a la vivienda en la Constitución española. Olvídense. Meaningless. No significa Everyone nada. I asked, the explanation a cualquiera was que se lo pregunté, that should be changed. Me dieron explicaciones patéticas y eso tiene que cambiar. Through administrative measures. El gobierno puede lograrlo con medidas administrativas. Seriously. Pueden empezar por tomarse en serio el derecho a la vivienda. Is important. La vivienda social es importante. En este momento, casi no existe. El problema es que sería una solución a mediano o largo plazo, porque ningún gobierno logra construir toda la vivienda que se necesita en España, ni siquiera con asociaciones público-privadas, que dicho sea de paso, a mí me generan mucho escepticismo y parece ser que el gobierno está ansioso por ellas. Eso no sería una solución radical. Soy consciente de que hay mucha polémica en torno al debate del control de alquileres. No obstante, considero que este debate ha quedado dominado indebidamente por lo que yo denomino simplemente aseveraciones de la industria. No lo hagan, destruirán el mercado, la oferta va a sufrir, y miren lo que pasó. Hay que superar esa etapa. Fíjense en lo que está pasando en París, en Berlín, y muchísimas ciudades de los Estados Unidos. Se ha vuelto a instaurar el control de alquileres y en algunos de esos sitios funciona. Hoy en día, los esquemas de estabilización de los alquileres pueden ser más matizados, más flexibles y más adaptables que en el pasado. Y a mí me da la impresión de que, teniendo en cuenta la situación crónica de España, ese es un elemento muy importante en el debate general. Voy a terminar aquí mis comentarios, pero sí quiero insistir en que gran parte de lo que he descrito es el pasado, es el último decenio. Pero la gran esperanza, sin duda, es el acuerdo entre los miembros de la coalición y el compromiso de embarcarse por el camino que lleve a la justicia social. En mi informe yo enumero algunos elementos clave para embarcarse por ese camino. Gracias. Thank you, Ms. Alston. Muchas gracias, señor Alston. We are now going to open a round of
Ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas. Daremos la palabra a los medios de comunicación y les iré dando el micrófono a cada uno. Por favor, preséntense, digan su nombre y el organismo que representan. Y para facilitar la labor de los intérpretes, por favor, formulen su pregunta de manera lenta y concisa. Buenas tardes, señor Alston. Soy Nicolás Ferrando, del medio La Mar de Onuba. Respecto a su visita a los trabajadores, a los asentamientos de trabajadores agrícolas en la provincia de Huelva, ¿ha podido llegar a alguna conclusión de cómo es posible que un problema de workers in Huelva? What is your conclusion regarding the fact that it has lasted for 2 decades and who would be responsible for taking measures in order to find a solution? The situation of the strawberry pickers that I saw just outside of Huelva, de los recolectores de fresas que vi en las afueras de Huelva, de hecho en Lepe, me dejó pasmado. Lamentablemente, la responsabilidad no es de nadie y es de todos. Le hice preguntas a muchos funcionarios a distintos niveles, pregunté por qué y todos señalaron a alguien más. Creo que es esencial que la municipalidad local haga algo, que el gobierno regional haga algo y que el gobierno nacional tiene que utilizar inspectores laborales y otros tipos de medidas. En mi informe, yo hablo de las empresas más prominentes como Driscoll's, que es una industria que mueve más o menos 600 millones de dólares en solo fresas en Huelva, y la gente vive como animales. Yo no sé quién va a llevar la batuta, pero alguien tiene que hacerlo. Sí. Escuchadas sus conclusiones, podríamos afirmar que España está... After your conclusions, we could say that Spain is utterly failing regarding vulnerable people and that every policy is benefiting the rich and the big companies. I come from Agencia EFE. Ana Rodrigo is my name. I have to try very hard to keep this in perspective, and so I wouldn't say. Tengo que hacer unos esfuerzos enormes para poner esto en perspectiva. Yo no diría que España está fallándole totalmente a la gente. Por ejemplo, el sistema de salud es una joya. Y lo mismo puedo decir del sistema de pensiones para la gente mayor, pero sí creo que el español promedio y sobre todo los que no tienen acceso a las pensiones contributivas lo están pasando muy mal y se les está prestando poca atención y así ha sido en la última década y sus condiciones se han deteriorado considerablemente. Más alto, por favor, más alto. Please speak loudly. The sound is really bad. You mentioned the minimum wage. You said you celebrated it, but you had certain reserves. What are those reserves and how this increase in minimum wage should be approached? So. Bien. Where are we? This was okay, sorry. So it's on page 7 of my report. Les pido que se remitan a la página 7 so the first de thing mi is that bueno, the level needs to be high. El nivel
tiene que ser alto. Many of the existing levels are way below y muchos de los montos existentes están muy por debajo del salario mínimo y muy por debajo de cualquier nivel razonable de vida. La transferabilidad me parece a mí que es algo muy importante. Cualquiera que dependa de cualquier manera del ingreso mínimo no puede mudarse de una comunidad a otra. En algunos sitios hay un periodo de espera de 3 años. O sea, que si uno vive en una zona rural, en Galicia o así, y encuentra un puesto en el sur, no puede permitírselo a menos que esté dispuesto a abandonar toda esperanza de una buena asistencia del gobierno. Tiene que haber una mayor compatibilidad con el mercado laboral actual. Hay demasiadas situaciones en las que las personas tienen que aceptar un empleo temporal que dura muy poco, o aceptan un empleo que creen que va a durar, pero al final les dura muy poco y pierden esa renta mínima y después no la pueden recuperar. Tiene que haber mucha más flexibilidad en la parte administrativa de todo esto. En mi informe hay una sección que habla de lo que yo personalmente considero una burocracia decimonónica que aún está presente en la mayor parte de España en lo que hace a la protección social. Piden listas infinitas de documentos, no hay preocupación por los plazos involucrados ni las consecuencias, y una obsesión con las cuentas y hacer las cosas al pie de la letra y no por los humanos, y eso tiene que cambiar. En mi informe recomiendo que el gobierno cree un grupo de expertos independiente para que examine todo este contexto de requisitos burocráticos y de documentación en España. Estamos en el siglo XXI. Esta es una era en la que otros países han invertido enormemente en contar con bases de datos digitalizadas que resuelven muchos de estos problemas y que proporcionan servicios mucho mejores a las personas. España está muy atrasada, tanto en lo que hace a la infraestructura como en la mentalidad de los que manejan esos esquemas. Les recuerdo, dice el moderador, que por favor digan su nombre y a quién representan. Gracias. Soy James Badcock, represento principalmente a The Telegraph. España lleva 40 años de democracia, ha habido progresos económicos gigantescos, ha habido gobiernos de centro-derecha, centro-izquierda, pero ¿qué opina usted de esa especie de tolerancia que ha hecho que muchos se queden atrás y gente que esté en pobreza y no reciba gran ayuda? Gracias. Well, as I said when I described the bueno, two Spains, como les decía cuando mencioné lo de las dos Españas, hay una de la que me he ido enamorando por haber visitado muchas ciudades en España, pues esa España es muy distinta de la que pude ver esta vez, cuando me reuní con todos esos grupos distintos que están sufriendo grandísimas desventajas. En mi informe, yo digo que España tiene que mirarse en el espejo y de cerca. Y no va a ver lo que espera ver, porque la imagen que la mayoría de los españoles tienen es que es una familia muy unida, que este país es un sistema muy basado en la familia y en la comunidad, que hace que el que la esté pasando difícil pues va a recibir la ayuda de la familia, los amigos y la comunidad.
Pero la economía cambió. Las condiciones sociales cambiaron. Y ese antiguo sistema ya no funciona. Hay tantísimas personas que de verdad están abandonados a su suerte y cuya única forma de volver a la superficie con un empleo es darles además algún tipo de asistencia en pie de igualdad. Y en cuanto a los niños, en una sociedad como España, que siempre ha tenido a los niños en el centro, uno no se esperaría que 30% de los niños estén en riesgo de vivir en la pobreza o estén viviendo en la pobreza. Por eso creo yo que lo que se necesita es mirarse muy bien en el espejo y caer en cuenta de que los tiempos han cambiado y las políticas tienen que cambiar también. Pablo Valorde, from Santo Diario, said that the health system is a gem. However, you said there are major gaps. That sense amongst the ACs that you visited, and whether education is the Achilles heel in the welfare state. Since, on the other hand, you found that health conditions are very positive. There are certainly very major differences among the autonomous communities. Sí, sin duda. Hay enormes diferencias de una comunidad autónoma a otra, y ellos son los que tienen la responsabilidad principal por la educación. Yo soy australiano y vivo en los Estados Unidos, o sea que conozco los retos de los estados federados, así es como los llamamos. Yo sé que para España es muy importante el hecho de ser un estado descentralizado, pero es inevitable en un ámbito como el de la educación que se tenga que garantizar un muy buen nivel de coordinación para garantizar, por una parte, niveles adecuados de educación, pero por otra, la capacidad de adaptarse. Los requisitos en materia de educación han cambiado radicalmente con el correr de los años, y esa manera tradicional de aprender de memoria, para lo cual las escuelas españolas han sido tan buenas, no se adapta a la era digital y a los desafíos de las nuevas tecnologías. Y yo creo que ahí el único que puede marcar la diferencia es el gobierno nacional. O sea que las comunidades autónomas individuales que desarrollen sus propias estrategias digitales hoy, eso no va a ser bonito al final de cuentas. Ahora bien, si la educación es el punto débil o no, yo creo que es un problema más amplio y se ha reconocido, pero está claro que va de la mano con la pobreza infantil también, porque si uno no tiene suficiente que comer y si los padres no pueden permitirse pagar los zapatos que la criatura necesita, si no tiene actividades para el verano, si no puede comprar los libros de texto, a esa criatura no le va a ir bien en el colegio. O sea que hay una relación con muchas otras áreas. Voy a hablar en inglés. Soy Janet Newman, de Bloomberg. Dos preguntas. Usted dijo que España tenía una de las tasas más altas de abandono escolar en la Unión Europea. ¿A qué lo atribuye usted? Segundo, ¿a qué le atribuye usted lo que usted mismo describe como el abandono de la comunidad gitana en España? ¿A qué lo atribuye usted? Gracias.
El abandono escolar, sin duda, es algo complejo. Una parte es económica, por supuesto. Si la familia es pobre, si uno es pobre, pues uno no ve para qué seguir estudiando y uno simplemente abandona los estudios para ponerse a trabajar. Lamentablemente, eso lo marca uno de por vida, porque si uno ni siquiera se gradúa del bachillerato, las estadísticas dicen que los prospectos económicos del individuo son muy malas. Y la calidad de la educación también forma parte de todo eso. Creo que no ha habido suficiente énfasis en el problema del abandono, tampoco hay soluciones específicas, y que alguien se pregunte por qué estamos perdiendo tantísimos estudiantes en X zona. Ahora bien, en cuanto a los gitanos, lamentablemente, todas las sociedades tienen algún grupo que trata de manera abominable. Es lo que hay. Y normalmente, bueno, yo soy australiano. No tenemos gitanos en Australia. O sea que escogimos a los aborígenes como los beneficiarios de nuestro abandono y desprecio. Pero los gitanos en este país encajan en esa especie de patrón. La gente se convence de que los gitanos son diferentes, tienen otro cerebro, son gente distinta, no son como nosotros, no aspiran a lo mismo para sus hijos, no quieren educación, no quieren vivienda digna, y de todas maneras no se les puede ayudar. Pero nada de eso es cierto, por supuesto, pero es parte de ese mito que siempre gira en torno al grupo más despreciado. Y yo estoy muy decepcionado de que muchos de los representantes del gobierno con quienes hablé parecen hablar de esto como si fuera algo demasiado formal. Sí, tenemos que hacer algo, sí, tenemos que ayudar, sí, tenemos un sistema de quejas, tenemos un registro, tenemos un plan estratégico. Pero luego, cuando yo digo, bueno, ¿y los resultados y el impacto? Ah, muy difícil de medir. Y por supuesto, para mí no es difícil de medir porque los indicadores son horrendos. Entonces, yo creo que es en la Constitución suiza que hay una disposición que dice un Estado tiene que evaluarse sobre la base de cómo trata a los que están peor en la sociedad. Fin de cita. Y yo creo que es importante. Sí, aunque los gitanos representen un pequeño porcentaje de la población en España, los gobiernos tienen que darse cuenta de que esto a España no le ayuda y tampoco ayuda la percepción que se tiene de España. No pueden seguirlo permitiendo. The Associated Press, por favor. Díganos cómo se compara España con otros países de la Unión Europea, Estados Unidos. Usted dice que España en algunos aspectos es la última de la lista. Please tell the speaker to get the microphone. We cannot hear the speaker. We cannot hear the speaker. Please. 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 Oh, that makes a difference. The interpreters are thankful. Yo vengo de Associated Press. ¿Puede decirnos cómo se compara España con otros países, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos o Australia? ¿Acaso en una lista de 10 están en el último lugar, en el décimo lugar? Usted dice que hay esperanzas porque el nuevo gobierno de coalición promete hacer algo respecto de justicia social. ¿Qué piensa usted? ¿Esto ha llegado a los gobiernos regionales o ellos están en babia? El relator. Bueno, en términos de comparaciones, no. Nada se compara con Australia. Lo siento. Lo siento.
generally don't do comparisons. En términos generales, no hago comparaciones porque no son pertinentes, por una parte. En otras palabras, si yo les digo a ustedes que España está mejor que Rumanía o que Albania, ¿qué significado tendría eso? Es que la prueba de fuego es preguntarse, ¿España está haciendo lo que puede hacer? Pero claro que sí hay comparaciones, porque la Unión Europea todo el tiempo está haciendo cuadros. Y eso era lo que yo estaba tratando de transmitir, que en muchas de esas áreas España sí que está muy cerca de los últimos lugares y no debería ser así, porque tiene la riqueza, tiene el sistema gubernamental desarrollado, tiene los valores que deberían permitirle estar muy por encima de los puestos actuales. En cuanto a las respuestas de las comunidades autónomas, debo decir que yo creo, me da la impresión de que al final todo se va a reducir al dinero. En otras palabras, las comunidades autónomas se van a emocionar si hay dinero disponible. No son muchos los que se van a resistir a los esfuerzos de mejorar programas y políticas si el gobierno español puede organizar los mecanismos adecuados de financiación. O sea que yo sí creo que es posible que haya un nuevo entusiasmo y un compromiso renovado para que todo lo que esté haciendo el gobierno caiga en cascada por todo el país. Gracias. Vamos a hacer unas pocas preguntas adicionales. Soy Hazel Ward de Agence France Presse. Díganos si usted piensa que el nuevo gobierno de coalición piensa abordar los problemas estructurales más profundos. Segunda pregunta, pronto se va a aprobar el nuevo presupuesto. ¿Qué opina usted que debe ser la prioridad en ese sentido para atender todos estos problemas de pobreza? Gracias. Bueno, en mis comentarios sí intenté identificar algunas prioridades. Creo que lamentablemente es muy difícil escoger una o dos cuestiones y decir, estas son las dos pruebas de fuego. Yo creo que la renta mínima nacional, yo creo que una reforma fiscal redistributiva y la vivienda serían elementos cruciales. Y ya lo dije, las políticas de empleo también son importantes, pero esto representa una serie de cuestiones mucho más complejas. Hola, buenos días. Soy Vanessa. Good afternoon. I'm Vanessa Saez of La Sexta Channel. In your report, you say you have visited places that many Spaniards would not recognize as part of the country, a poor neighborhood without water, sewage. Where's that neighborhood? What are the places that have most called your attention during your visit? Well, bueno, claramente las condiciones de los trabajadores migrantes, lo que yo vi en el Lepe. Ahora, yo sé también que hay muchas otras situaciones de este tipo. La situación mayormente de los gitanos, pero no solo de los gitanos, que viven en sitios como Cañada Real, que no está muy lejos de aquí. Eran situaciones espantosas, y también Los Pajaritos, un barrio en las afueras de Sevilla, donde vive una comunidad gitana, y también una gama
de otros barrios, otros sitios en los que yo hablé con los residentes. Creo que no hay ninguna escasez en cuanto a sitios de este tipo. Y si ustedes quieren la lista completa, Caritas, con gusto se las dará. Hacen un trabajo maravilloso y Caritas está al tanto de todas las zonas más deprimidas que están en peor desventaja. Muy buenas tardes. Soy de Reuters. Usted se reunió con el gobierno, se reunió con los funcionarios, las autoridades. ¿Le dieron una indicación del punto de partida al tratar de integrar servicios que han sido tercerizados al tercer sector, el cual ha sido alabado por usted, ha dicho que son muy importantes, son de capital importancia, pero no debe ser responsabilidad de ellos? ¿El gobierno le ha dado alguna indicación de cuándo va a reintegrar estos servicios que han sido subcontratados? Ha planteado usted un conjunto de temas algo complejos. España, y con toda la razón, está muy orgullosa del tercer sector en el país. Es un sector vibrante que proporciona verdaderos servicios a muchas personas. Ahora, mi preocupación es que el tercer sector le alivia la presión al gobierno. Es una tirita que nunca va a poder ser suficientemente efectivo. No estoy muy seguro de que los gobiernos hayan comprendido ese reto aún. Veremos. I'm from ABC newspaper, María Lozano. But you said that you were surprised at the level of poverty in Spain. Why were you so surprised? Were the numbers different, the ones you had, different from the ones you've seen here in Spain? The numbers were not. Las cifras no eran distintas, no. Pero, como les dije, una cosa son las estadísticas, otra cosa la realidad prevaleciente en el terreno. Y yo no estoy acostumbrado a ver una pobreza tan dispersa y tan propagada entre los colectivos de bajos ingresos como lo que yo he visto aquí en España. A ver, dos preguntas más porque luego tenemos que terminar. When you spoke of housing, you said that one of the challenges would be to plan the rent control levels to regulate the prices. Should the policies regulate the market instead of giving income? Would that be better than regulating the electricity market, the labor market, or the housing market? When it comes to housing, en cuanto a vivienda, yo no creo que ni siquiera una expansión importante de la vivienda pública o la realización de partenariados públicos privados para construir viviendas en terrenos públicos, algo que está contemplando el gobierno, va a siquiera acercarse a resolver el problema de vivienda. Yo me reuní con la alcaldesa de Barcelona. Traté de preguntar a distintas autoridades para que me dijeran cuán mal está la vivienda en Barcelona, porque estaba
tratando de ver si me criticaban el control de alquileres. Estaba esperando que me dijeran, no, esto es un desastre, no va a haber existencias de vivienda dentro de unos años. No me lo dijeron. Incluso los funcionarios que no les gusta el enfoque de Barcelona me dijeron, es muy temprano para ver qué ha pasado, a lo mejor funciona. El control de alquileres se necesita en unas cuantas de las grandes metrópolis. No es que sea un tremendo problema por doquier en España, pero en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, es un problema crónico y hay que mantener el tema sobre la mesa para ver cómo puede esto funcionar de manera constructiva. Una pregunta más y se levanta la sesión. Good afternoon, I'm Paula Aragón from Noticia Economía. When you speak of poor workers, when one speaks of poor workers, one speaks of persons with precarious contracts. We speak of income, but in Spain there are the false autonomous workers or the trainees who are undertaking real jobs in the companies but who do not enjoy any type of labor rights. They are part of the structural poverty. I was wondering if you have studied this in your report and what is your opinion? I cannot say that I have devoted a lot of attention to that in my report. Debo decir que no le he prestado mucha atención a este tema en mi informe. Lo que pasa es que no hay suficiente espacio para abordar todos los temas. Yo me he reunido con personas que han estado trabajando en esas condiciones durante años y cuyas perspectivas son malas. Hay varios funcionarios públicos que son conscientes de esta ficción. Y a mí me parece que es uno de los temas de esa urgente reforma laboral que tanto se necesita. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. También quiero dar las gracias a mi equipo. Muy amable. Thank you. The press conference is over. Thank you.